El Consejo Nacional Electoral les agradece por su asistencia al evento inaugural de elección de vocales de juntas parroquiales de Santa María y El Paraíso, la 14. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Abogada Adriana Cañizares Falconi, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Ingeniero Darwin Solórzano Pinargote, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Economista Moisés San Pedro Tinoco, vocal de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Abogada Carla Loor Zambrano, vocal de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Abogada María Romelia Torres, vocal de la Junta Provincial Electoral de Manabí. Magíster Carlos Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí. Ronald Mero, jefe político del Cantón El Carmen y delegado de la Gobernación de Manabí. Ingeniera Lucy Pombosa, coordinadora nacional técnica de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. Mayor Luis Vargas, jefe de la Policía del Carmen. Coronel de Policía, Lenín Peralta. Y el capitán de navío, Franz Toledo, comandante del Grupo Operacional de Manabí. Para dar la bienvenida a este evento, interviene el magíster Carlos Chávez López, director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí. Sean todos bienvenidos a este acto de trascendental importancia en el proceso de construcción democrática que se vive en nuestro país. Sin duda un evento que marca el inicio de una nueva historia en el desarrollo social y político de las parroquias Santa María y El Paraíso La 14, sector Manga del Cura, Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Como siempre y cada vez que tengo oportunidad, aprovecho este espacio para expresar mi enorme gratitud al equipo del Consejo Nacional Electoral, Matriz Quito y por supuesto a la Delegación Provincial Electoral de Manabí por su valioso y esforzado trabajo. A los representantes de las organizaciones políticas por su constante colaboración y a todas las instituciones públicas que aportan en la estructura logística para llevar a efecto esta fiesta democrática. El Consejo Nacional Electoral es el ente garante de la democracia a lo largo y ancho de nuestro país, ha venido desempeñando sus labores con el fin de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, y con ello la constante construcción de una patria libre e igualitaria. Para nosotros, los procesos eleccionarios son asumidos con absoluta responsabilidad, formación, información, criterio y análisis técnico, pues en juego está el desarrollo de los pueblos, y en el proceso electoral que se va a desarrollar el día de hoy en estas importantes parroquias, mantenemos el compromiso de velar por el buen desarrollo del mismo. Nuestro compromiso es con la democracia y la libertad. Nuestro compromiso es con la transparencia y lo asumimos en equipo con categórica responsabilidad. Nuestro compromiso es con Santa María y El Paraíso La 14, con El Carmen, con Manabí y nuestro compromiso es con el Ecuador. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral convocó el pasado 7 de enero de 2019 de manera obligatoria a las ciudadanas y a los ciudadanos con derecho a ejercer el voto domiciliados en las parroquias Santa María y El Paraíso La 14 del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, inscritos en el registro electoral para elegir a 5 vocales principales con sus respectivos suplentes que integrarán la junta parroquial de cada una de estas 2 parroquias. Para inaugurar el proceso electoral interviene la abogada Adriana Cañizares, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí. El día de hoy, los demás ciudadanos sufragarán de forma libre y voluntaria por los candidatos de su elección. Debo recalcarles a los ciudadanos aquí presentes de las parroquias Santa María y Paraíso La 14 que la Junta Provincial Electoral de Manabí garantiza los derechos de participación y estaremos vigilantes de que estas elecciones se lleven a efecto con la mayor transparencia, eficacia y eficiencia. Asimismo, también garantizamos el derecho del sufragio y garantizamos los resultados de ese sufragio. Vale recalcar que agradezco también la participación de la matriz
del delegado de la, del director de la delegación provincial de Manabí, porque se ha realizado una ardua labor para que el día de hoy todos estemos congregados aquí, este día que es tan emblemático para todos ustedes, porque van a elegir a sus autoridades. Declaro inaugurado el proceso electoral de las dignidades de vocales de juntas parroquiales de las parroquias Santa María y Paraíso la 14 del Cantón del Carmen, provincia de Manabí. Señoras y señores,